Ya pescando, otra jornada más de pesca aquí donde suelo trabajar. Bueno, suelo, donde trabajo. Y bueno, esta vez estamos pescando de nuevo, pero solamente con un langostino, ¿vale? Ya que hice una encuesta y bueno, ya que puse cuatro cebos diferentes para una jornada solo, la anterior fue sardina, hoy toca langostino, ¿vale? ¿Para qué voy a enseñar un langostino, no? Pero bueno, os lo enseño. Bueno, tengo aquí, estos ya están más tocadillos, pero aquí tengo que están bien, ¿vale? Supuestamente tiene que estar bien, ¿lo ves? Ahí está perita, ¿vale? Ahí está. Pues nada, hoy toca solamente langostino, ¿vale? Ahora las cañas están montadas, están ahí lanzadas y tal, ¿vale? Ahora en unos ratos, cuando las recoja, pues os enseño las cañas, los montajes y todo el tema como de costumbre, ¿vale? Y nada, hoy tenemos el poniente y veremos a ver si hoy sale algo. Ya es que ya aquí ya en este sitio ya no lo tengo, vamos. Le voy a echar la cruz, ¿eh? Pero mientras estoy aquí en este trabajo, pues no me queda otra de venir aquí, ¿no? Pero puede dar la sorpresa y salir algo. Eso nunca se sabe. Pero bueno. Vamos a ver lo que puede salir, ¿vale? Y bueno, aquí estamos con el compañero Cifu. Bueno. Hombre, qué raro, otra vez con el Sergio aquí de pesca. Sí, el Poncho Villa, ¿no? Vamos a sacar el Poncho Villa. Pues bueno, estamos aquí de charla. A ver, la luz, ahí. A ver, no, oye, después estoy intermitente. Vale. Y nada, pues eso. Ahora en un rato pues enseño como de costumbre las cañas, carrete, montaje y tal, ¿vale? A estas cañas las potencias, las vegas, es un poquito más dura de lo que yo estoy acostumbrado a unas cañas, pero vamos, me tengo que ir acostumbrando poco a poco, ¿vale? Ya poco a poco pues me voy acostumbrando a ellas, porque son un poquito más duras que las Verseli y las Cinetti que yo tengo, ¿vale? Y aparte son de 4,25, es decir, 5 centímetros más. Pero bueno, no pasa nada, es cuestión de como todo, acostumbrarse a las cañas. Pues nada, no me enrollo más y bueno, vamos a ver lo que va saliendo. Y bueno, pues aquí tenemos la caña, ¿vale? La vega, la potencia, ¿vale? El cajete Shimano Ultegra XT. ¿Vale? Del montajillo este que solo he utilizado ahora últimamente, con el enganche rápido, holly, plomo abajo y aquí lo que es plomo, el hilo cazadiza, ¿vale? Y bueno, unos 2 metros de coal y con langostino, ¿vale? Como veis. Perdonad que se escucha a lo mejor un poco de viento, es que hay pendiente y tal, por eso se escucha a lo mejor un poquillo de viento. Bueno, aquí la otra caña. Carrete Shimano Ultegra XT, la potencia y mismo montaje, ¿vale? Ahí, tal, plomo abajo y langostino. Bueno, hay que estar ahí, ¿vale? Bueno, también tenía una sardina que la tengo aquí preparada por si acaso, ¿vale? Bueno, y el langostino, que está lleno de arena, ¿vale? Así que nada, vamos a lanzar y al lío. Thank you.
ellos, he mirado a las cañas y pues venían los dos cuales liados, ¿vale? Lo he puesto ahí, carne preparada que tenía de sardina, digo, pues mira, pues mientras le pongo la sardina, mientras preparo los hilos estos liados, ¿vale? Le pongo cual nuevo a los anzuelos. Bueno, pues en este caso tengo este anzuelo, ¿vale? Los dorados estos que... Esto de aquí, unos Cormic, ¿vale? Del número 4, ¿vale? Que esto me los regaló un suscriptor mío que se llama Quique, le doy un saludo muy grande. Y bueno, este anzuelo, ¿vale? Que son una marca china o japonesa, no sé qué, que también me la regaló un suscriptor mío que se llama Manuel, ¿vale? Apodo Mala Pesca, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a empatillarlo y vamos a empatillar con este hilo, ¿vale? Que es del número 33. Bueno, no, vamos a poner 33. Bueno, sí, como está algo así un poquillo movidilla, ¿vale? Pues sí, le vamos a poner 33, ¿vale? De tubertina, ¿vale? Y bueno, fluorocarbono, ¿vale? Y nada. Uy, no ve, son las 3 y pico de la mañana y no ve. Un poquito de sueño, ¿no? Bueno, vamos a empatillarlo de esta manera, que lo habré enseñado. Un abrazo. Un poquito más. Bueno, este empatillado normalmente lo sabe hacer mucha gente, pero para quien no lo sepa hacer o se lo haya olvidado hacerlo, pues lo comento, ¿vale? Cortamos la medida que le vayamos a dar, ¿vale? Yo siempre le corto un poco más de la medida. Es decir, si metro y medio, pues le doy metro y medio y yo qué sé, unos 10 centímetros más aproximadamente, ¿vale? Bueno, los dos puntos por un lado y lo ponemos así, ¿vale? Y empezamos a darle vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 vueltas. Yo normalmente le doy entre 8 y 10 vueltas, ¿vale? Ahora, de las dos puntitas de aquí, cogemos una y tiramos. La que vaya cediendo es la que hay que tirar primero. Que no, pues la otra, ¿vale? Esta es la que va cediendo. Tirando, siempre que el hilo este, el que vaya tensando, intenta que no se vaya liando mucho, ¿vale? Para que cuando vayas tirando vaya cediendo. Si no, se hace una maraña ahí y no vea. Y siempre, importante, aguantando aquí para que no se vaya las vueltas, ¿vale? Bueno, ya está todo pasado, tensamos, pero no del todo, ¿vale? Porque muchas veces está el empatilla un poquito más para arriba, ¿vale? Lo apretamos del todo, lo acercamos a donde tiene que ir, ¿vale? Y lo veis, se queda, esto sí, ya es el otro la que tira y ya es lo que cierra del todo el empatillado, ¿vale? Ahora sí, tiramos de los dos para tensar bien el nudo, ¿vale? Ahí. Y ahora, fijaros una cosa, ¿vale? Bueno, lo vamos a cortar sobrante. Bueno, yo en este empatillado, como la carnada siempre a favor del empatillado,
Te dejo un pelín, ¿vale? No, no, un pelín. ¿Vale? Ahora si os fijáis, el hilo se queda por arriba de la paleta este de anzuelo. Lo que hago, cojo bien el nudo y le doy la vuelta. ¿Vale? Lo voy dando vuelta para que siempre se quede por abajo. Vale, ¿el por qué? Porque muchas veces, al estar por arriba, el hilo va rozando aquí en la paleta. ¿Vale? Va rozando y parte por ahí. ¿Vale? Bueno, perfecto. Este anzuelo ya está para ponerlo en el montaje y carnada. Ahí. Y bueno, esto lo vamos a poner aquí hace un momentillo. El montaje. Aquí ya preparado y todo. Bueno, este no lo he dicho yo. Bueno, no sé si lo habré dicho, no. Este vídeo es solamente con pescando con langostino. Bueno, la otra fue con sardina, fue este con langostino. Aunque me haya traído en el, dos de sardinillas que me sobró, pero vamos, y en el anterior vídeo solamente sardina, pero me traje algún langostino por si acaso. Pero vamos, que solamente utilicé sardina, ¿vale? En el vídeo anterior. Y ya pues en este pues langostino, pero como podéis ver, como he tenido dos de sardinas, pues he aprovechado mientras hago esto por ponerle las sardinas. Ahí si no, pues mira, estuvieran las cañas fuera y no estuvieran pescando ahora mismo. Esta montaje ya está, ¿vale? Así que ahora vamos a poner un langostinillo, ¿vale? Anzuelo. Como tengo ahí unos langostinos que están pasadillos y estos de aquí están bien, pues vamos a poner esto de aquí. ¿Vale? Mira. Esto lo sabe hacer todo el mundo. Inca la... La garna. Continúa, ¿eh? Yo creo que esto lo sabemos hacer todo el mundo, ¿no? Mira. No vea. Montaje con esta carnada totalmente hecho, ¿vale? Ahora vamos a ir al siguiente anzuelo, que vamos a hacer el mismo procedimiento. No lo había grabado todo de nuevo,
el cómo empatillo tan suelo y poner la carnada, va a ser otra vez nada, repetitivo y todo. Así que nada, pues va a empatillar, prepara esto y a esperar a ver si va saliendo algo más, ¿vale? Así que nada, seguimos. Bueno, son las 5:30 de la mañana, ¿vale? Y no ha entrado nada, nada, nada de nada. Lo único que las sardinas de Chambé se han comido las dos carnadas de Chambé, ¿vale? Había un montaje de dos anzuelos y en cada anzuelo pues tenía una sardina, ¿no? Y se lo he comido enterito. He puesto el montaje que he preparado con el langostino en cada uno, pues bueno, los dos langostinos, ¿vale? La caña pues lanzada con el montaje con langostino, ¿vale? La otra todavía tiene sardina, ¿vale? Un montaje con urce que le he puesto y el hilo con la sardina con dos anzuelos, ¿vale? Y bueno, pues a ver en el amanecer a ver si entro algo, ¿vale? Así que nada, pues estaré informando. Pues ya como habéis visto ya ha amanecido y ya he terminado la jornada de hoy de pesca. Hoy ha sido con solamente carnada langostino, no ha entrado nada, pues bueno, algunas que otra vez han comido el langostino, pero no ha entrado hoy ningún pesca, macho. Está la cosa muy 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 mala. Así que nada, nos vemos en la próxima jornada.